trigger. Squeeze it slowly. Lo que queríamos de entrada era, es un proyecto de 3 cortometrajes que hablan de temas actuales, problemática de frontera. Entonces, primero escogimos el tema sobre el tráfico de armas y de ahí se empezó a desarrollar la historia. Y la idea era un poco contar lo que está pasando, pero también entender los porqués y entender cómo no todo tiene que ser bueno o malo y no satanizar todo y no decir ellos están bien o ellos están mal, sino como entender un poco de dónde viene la problemática y qué es lo que lo genera y cómo lo va viendo, cómo se va viendo a lo largo de toda la cadena en lo que el arma pasa de un país a otro. O sea, qué va pasando en las manos de cada persona que la va teniendo. También queríamos explorar, contar la historia a través de una arma. O sea, no hacer el problema como muy grande y enfocarnos solo en un arma y cómo esa arma tiene consecuencias claras. De entrada es un cortometraje, dura como 15 minutos creo, y es demasiado lo que va pasando, son demasiados personajes, son demasiadas historias. Entonces, una de mis preocupaciones principales sobre la narrativa del corto era que no se entendiera quién era quién o qué estaba pasando. Y bueno, poner esta historia en 15 minutos fue para mí de los mayores retos que hay. Pero bueno, al final creo que la historia iba fluyendo porque un personaje te llevaba al siguiente. O sea, creo que es un tema y es una problemática y es algo que da para un largometraje y ya hay películas de esto, claro. Pero sí, yo no sé si Santiago coincide o no, pero para mí el mayor reto que tuvimos fue poder plasmar tanto que estaba sucediendo y tanta toma de decisiones y tantos personajes en un cortometraje, pues de alguna forma breve. Morelia es casa, este es mi 6º año consecutivo que vengo, traiga o no traiga proyecto, porque me encanta venir, me encanta conocer gente, me encantan las películas que hay y me encanta la vibra que tiene el festival y creo que seguiré viniendo todos los años. Sí, a mí me encanta el festival y aparte pues los cortometrajes no tienen tanta vida, entonces venir a un festival y poder aventarme todos los programas de cortos para mí es de las mejores cosas, o sea, como poder ver el trabajo de tanta gente y tan talentosa. O sea, no sé, me parece un buen espacio para poder venir, conocer gente que está en lo mismo, que tiene el mismo gusto, mismos intereses. No sé, me nutre mucho.